trabajando para ver si podemos conseguir la cantidad de votos. Perdón, le contamos a la gente, Sí. Marta Massa Pastore, que conoce todo el mundo, es candidata a diputada en una lista que encabeza María Granata, que se Exactamente. llama De la lista. lista somos vida. Bien. Somos vida. Y que fundamentalmente me imagino que la adhesión de ustedes tiene que ver con este proyecto que encabeza la propia Granata de decirle no al aborto. Exactamente, exactamente. Hay un movimiento, se ha generado un movimiento a partir del año pasado de el tratamiento en la Cámara de Diputados y Senadores, el tratamiento de esta ley de la despenalización del aborto. Se ha producido un movimiento muy grande de, ya sea de cristianos en general, tanto católicos como evangélicos, nos hemos pronunciado a favor de la vida y bueno, se han visto las marchas en todo el país hasta la última que fue el 23 de marzo, ¿no? Y en la comunidad evangélica también ha surgido un movimiento muy, muy importante, gente que ha empezado a participar de una manera mucho más activa en la cuestión política. Creo que fue el mes pasado, a principios del mes pasado, ya se ha conformado un partido político, con la que está a la cabeza de este partido es Cynthia Houghton. Ella también es cristiana evangélica, de trayectoria con sus antepasados, ¿no? Sus padres y han participado y bueno, han lanzado este partido político Valores para mi país. Conformado por gente como Ana Baló y Gabriel Valerini, que fueron exponentes durante todo este tema el tratamiento de esta posibilidad de ley de despenalización del aborto. Así que ha sido un cambio de escenario para la iglesia evangélica. Ustedes le están pidiendo el voto fundamentalmente a la familia evangélica. Estamos pidiendo a todos. Está bien, pero en particular a los evangélicos. Mira, la lista de Amalia Granata está conformada por católicos. Nicolás Mayoraz, que es el que está en tercer lugar en la lista, es referente católico. De Abogados por la Vida, hay gente de Periodistas por la Vida, Docentes por la Vida, Actores por la. Está conformada esa lista y católicos y evangélicos. Así que estamos hablando a todo aquel que quiera pronunciarse por la vida. Bien. Ahora, me pongo en lugar de algún sector de la sociedad que dice, bueno, este sector, si voto a esta lista, sé que van a hacer una defensa a ultranza de las dos vidas, o van a manifestarse contra el aborto, o van a tener posición tomada sobre algunos temas en particular que son de público conocimiento. Pero la vida trasciende estos temas. Hay Exactamente. otras Sí, cuestiones. Y sí, en sí, esas sí. cuestiones no conozco qué posición tienen sobre, no sé, pluralidad de, no sé, ley de otras cuestiones que también están como debate. Digo, ¿se les llega a explicar a la gente todas las propuestas que tienen o se puntualizan esas? Digamos, todo esto partió y se armó a partir de ahí, de la cuestión del aborto y no nos olvidemos la educación sexual integral sin ideología de género. Ese es otro punto que estamos trabajando, ¿no es cierto? O por lo cual empezó este partido, esta lista. Pero hay otros temas, está el tema educación, está el tema salud, está el tema inseguridad, el tema corrupción, y hay otras, es decir, todas estas cuestiones que también atañen a nuestra comunidad. Por ejemplo, el tema de salud, salud pública. Queremos mejor atención en los hospitales. A ver. Hay una realidad que también se desprende de lo que el presidente de la Nación dijo, vamos a transversalizar el tema, perspectiva de género, a todas las a toda la agenda de gobierno. ¿Eso qué implica? Eso uno dice, ah, bueno, eso a mí no me afecta. Sí nos afecta. Y ya lo hemos comprobado cuando parte de lo que el Fondo Monetario Internacional le transfiere al país, mucho de ese dinero se va a usar para
todo el tema que es identidad de género y reasignación de género. Entonces, esto nos afecta a todos porque yo voy a tener que participar con mis impuestos para devolver ese dinero cuando yo no estoy de acuerdo.